Dios es santo, Dios es puro. El Espíritu Santo no viene en corazones sucios. Pero si alguien dice: Señor, límpiame y bautízame, Él te bautiza. Aleluya. Aleluya. Esto no es locura. Y Ramabacanda, esto es lo que dijo allá el profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Carne que tiene hambre de Dios, carne que tiene hambre de Cristo, carne que no quiere pecar, carne que no quiere ensuciarse, carne que quiere consagrarse, que quiere irse al cielo con el Señor. Si hay al mundo, deleítate. El mundo se deleita en sus fiestas, en su chicha, en su cumbia, bailando, zapateando, brincando. Como la iglesia no se va a deleitar cuando cae el Espíritu Santo. Y Ramamacanda Rabasoya, esto es nuestra fiesta, fiesta pentecostal, fiesta de santos, fiesta de consagrados, fiesta que llaman al Espíritu Santo y dicen: ven, lléname, satúrame. Y Ramamacanda Rabasoya, y Rebebequenda, quiere seguir siendo un cadáver más, un muerto más. Entonces sigue boca cerrada y callada. Al infierno te vas a ir. Cheque, Anjul Suma, y que tú te amas, Hansha Kamarema, Hansha Kutuli, y que tú rumas, Hamuja Shahato Rebele, Muja Tule. Iglesia de Cristo, prepárate porque yo vengo pronto. Iglesia de Cristo, conságrate. Ya no andes mirando al mundo. Oh, pon tus ojos en mí, Iglesia de Cristo. Alimahasharabakanda Rebequía. Y que tu Rebequenda Rabasaya, Emaquía Rebequenda, ay, Sabacanda Rabasaya, oh, Sabaquía. Y Naranjanse que tu Rebequía, y Rebequía Labacanda Rabasaya, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y yo no me quiero quedar, yo me quiero ir con Él. Acá se queda el carro, acá se queda la casa, acá se queda el terno, acá se queda el título. Y me voy con Cristo. Y si tú te quieres ir, dile: límpiame, perdóname y lléname para servirte con tu Espíritu Santo. Lléname. Alita Mahasarabakia. Llora, grita, en el infierno gritarás y llorarás, pero no habrá oportunidad. Ahora llora, ahora grita, ahora, porque el infierno no podrás salir de ahí. Ay, Ramacanda la vasaya, ahí están predicadores que fueron buenos, santos, pero se descuidaron. Allá están reverendos, ministros, evangelistas, panderetistas, coristas, gente del instrumento que cantaba y adoraba a Dios, pero se descuidaron, se afanaron, pusieron sus ojos en la tierra, en cosas terrenales, y su fe fue extraviada. Y ya no hablan en lenguas. Como uno me dijo: pastor, desde que yo pequé ya no hablo en lenguas. Y no hablamos en lenguas porque nos creemos mejor que otro. No, porque queremos servir a Dios. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero predicar su palabra. Yo quiero hablar con Él. Yo quiero sentir su presencia. Yo quiero hacer su voluntad.
Aleluya. Aleluya. Abre tu boca. Dile, bautízame. Si es verdad lo que dices. Estoy vacío, soy hueco. Sí. Lléname. ¿Te gusta danzar? ¿Te gusta hablar en lengua? Eso es tu fiesta, esa es nuestra fiesta. Pero también esfuérzate para servirle. Hay que orar. Ya no oramos. Y si lloramos, ya no lloramos. Este no es un teatro. Este no es un cine. Este no es un nightclub. Este no es un chichódromo, un salsódromo. Este no es un show. Esta es la casa de Dios. Recibe un don. Pídele el don de profecía, don de sanidad, don de milagros. Yo quiero servirte con un don.